Entonces, como les decía, plantearnos normas de convivencia es reglas que tenemos que cumplir durante el proceso de nuestra enseñanza. Es totalmente diferente lo que hacemos a lo que hacemos en el salón. Y es mucho más bonito, porque tú puedes observar las cosas que te puedo dar de los videos, los dibujitos, las canciones. ¿Te das cuenta que es más bonito? ¿Te das cuenta que de repente puedes, puedes visualizar más cosas que te da tu niño para que tú aprendas? Entonces, en el momento que estamos en la clase, mantén tu micrófono apagado. Jaciel, por ejemplo, no puede estar hablando en hora de clase. Tampoco podemos estar comiendo en hora de clase. ¿Sí? Porque esas cositas te distraen. ¿Sí? Y si quieres participar, solamente yo pones ahí levantando la mano para participar. Levanta la mano para participar. Pero no puedes estar hable y apagar tu micrófono para que no se escuche lo que otras personas están hablando a tu alrededor. Porque también puede ser que la mamita o el papito está hablando y se escucha la voz de tus padres. Y eso interrumpe. Y a veces así es. Vamos a controlar nuestro micrófono. Y hijitos, ustedes ya no son chiquititos como los niñitos de inicial. Ustedes son niños grandecitos que ya crecieron y ya me están entendiendo, me entienden lo que les digo, ¿sí? Entonces, veamos la primera imagen acerca de nuestras reglas, normas de convivencia, reglas que tenemos que cumplir cuando trabajamos de esta manera. A ver, ¿no? Atiendan, por favor. Observen. Ahí les he preparado. Observen, les he preparado acuerdos de convivencia. Ustedes tienen allí una imagen bonita que les he preparado. ¿Quién está con el micrófono prendido? Por favor, apaguen su micrófono y escuche. Ya. Miren acá, tenemos lo primero, trabajo en silencio. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros en el salón, cuando comenzaron las clases, ustedes mismos dijeron sus reglas? Ustedes mismos dijeron, trabajamos en silencio, no correr en el salón. ¿Se acuerdan que teníamos un papelote y escribimos todo lo que ustedes dijeron? Pues aquí, por esta vía online, por esta vía internet, vamos a trabajar de manera no tan diferente, pero sí silencio. ¿Sí? Silencio, ¿para qué? Para que todos puedan escuchar. Esos son acuerdos de convivencia. Vamos a ponernos un acuerdo, vamos a plantear esto y a que quede. Mis, lo vamos a cumplir. ¿Está bien? No solamente me sirve para mí, le sirve para su curso de inglés, le sirve para su curso de música, le sirve para todos los cursos, ¿sí? Entonces tenemos aquí, trabajar en silencio. Dos, aquí yo he escrito, apago el micrófono para no interrumpir a mis y compañeros. ¿Me están escuchando? Estoy leyendo una de las reglas. Apago el micrófono porque ahora estamos trabajando vía internet, ¿ya? No estamos en el salón, estamos vía internet. Y como lo usamos el micrófono, decimos, apago el micrófono para no interrumpir a mis y compañeros. Ahora, la siguiente, vamos a ver acá abajo. Traigo el material necesario. Yo debo de tener, ustedes deben de tener en su casa un horario. Ya deben de tener el horario de clase. Yo lo tengo acá, mira. Yo tengo mi horario acá. Yo tengo mi horario que yo me he hecho. ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que me toca cada día? Lo tengo aquí a mi ladito. Usted también debe de tenerlo. Debe tener un horario a su ladito, qué clase le toca, a qué hora. Entonces, ¿para qué? Para que tengas preparado el material que vas a usar.
Porque en el momento que estamos hablando, en el momento que estamos haciendo la clase, me dicen, Miss, ¿y qué toca? Cogen otro libro y dicen, Miss, este no es el libro. Miss, este libro, pero que no es el libro. Y sigue hablando y sigue hablando. Y me dice, estás más y abre, 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 abre. Molesta toda la clase. ¿Por qué? Porque no tuviste el material preparado. No tuviste el material necesario para trabajar. No tienes el lápiz a la mano, no tienes hojitas a la mano. Entonces, en tu escritorio, ten tus hojitas, ten tu... Yo tengo acá, mira, tengo mi depósito donde tengo mi regla, mis lápices. No, ten a la mano tus cositas con que tú puedas trabajar. La Miss te dice, hijo, vamos a coger una hojita y van a desarrollar esa suma, porque es la manera que yo puedo evaluarlo. Entonces, coge la hojita y a mí, ¿qué número? ¿Qué sumando? Y ya, listo, le doy un número y ustedes desarrollan la suma. ¿Sí? Atento. Entonces, ten a tu lado el material necesario para poder trabajar. ¿Sí? Eso es uno. Ya no podemos pedir un poquito de ayuda en los exámenes porque no estamos en la escuela. Ya. Cuando vas a participar, Facilito, cuando vas a participar, también tenemos que pedir permiso, levantar la mano, ¿ya? Levantar la mano para participar. No me interrumpas, no interrumpas la clase. Eso sería bueno de que pongamos. Aquí no he puesto no interrumpir la clase. Sí, está arriba. Como yo hago, ¿no, Miss? Claro, se levanta la mano y se participa, pero tienen que tener y guardar siempre el respeto, hijitos, ¿sí? Porque eso es lo que a nosotros nos califica, ¿no? De que qué clase de niño eres. Tienes que trabajar con respeto. A ti te van a calificar, te van a mirar, qué lindo niño tan respetuoso. Atiende correctamente su clase. Se sienta a trabajar ordenadito. Se pone a trabajar mientras su niño está hablando. Está mirando qué es lo que tiene que completar. Y trabajar en silencio. Pero si hay alguien que te está interrumpiendo, está hablando, ¿cómo va a trabajar? Es igual que el salón. En el salón también. En el salón la niña estaba al otro lado de la niña y la niña estaba sentadita trabajando. Ya ves, yo te estoy escuchando bulla. Estoy escuchando bulla. La niña estaba trabajando tranquila y la otra niña le quitaba sus cosas, que ya cogía sus lápices, cogía sus colores. Dime, ¿cómo puede trabajar un niño tranquilo? ¿Ah? Ahora tú estás solito allí. Nadie te está molestando a tu lado, no hay solamente esta mamá o papá quizás que te está guiando, pero no hay una personita que te está castigando, pero sí la guía que hacen y no mantienen el micrófono apagado, eso sí molesta, eso molesta, porque tú estás con unos audífonos, igual que yo, estás con unos audífonos, ¿no? Entonces tú escuchas todo. Solo te quiero hacer. Así no tengo audífonos. Por eso no escuchas creo, Jaciel. Por favor, Jacielito. Entonces vamos no a tener. Escucho. Y al Jacielito. No puse en modo teléfono. Ya, Jaciel. Ahora vamos a escuchar. ¿Está bien? Entonces dice: los acuerdos de convivencia nos ayudan a vivir de manera armoniosa con los demás. Es por eso que debemos respetarlo. Y ahora, llegar puntual a clase, ¿ya? Caso, porque él solo quiere hacerte enojar. A ver, hijitos preciosos, vamos a apagar el micrófono otra vez. Mira, estamos haciendo este acuerdo. Hay niñitos, creo que es Emanuel o Castellito. Hay niñitos que están hablando cerca al micrófono y yo escucho lo que estás hablando. ¿Ya? Yo identifico los. De algunos reconozco rápidamente su voz y sé quiénes son. ¿Ya? Por favor, vamos a mantenernos en orden. ¿Emanuel? Sí. Ya, Emanuel, hijito, no hables cerca al micrófono, ¿ya? Bien. Entonces ahora miren acá abajo, llegar puntual a la clase es otra regla. Otra norma. Apaga tu micrófono, Emanuel. Ya. Llego puntual a mi clase. Estar puntual, ¿ya? Para que podamos atender todos. Y trabajar todos
comenzar a puntuar, porque este tiempo que nos dan es poquito, ¿ya? Es poquito. Otro, me presento a mi clase sin nada que perturbe mi atención, y limpio, peinadito, ordenadito, cambiado. Hay niños que a veces he visto que hasta vienen con su pijama. No. Mis buenos días. Cámbiate, corazoncito. Sí, a ver, buenos días. Sí, ¿sí? Disculpe, hay niños que están escribiendo en el chat y sale ahí en la pantalla, están que conversan, en verdad no dejan, más distraen lo que están escribiendo. No sé si les podrían decir, o me estarán escuchando los papás, que tienen que estar atentos de sus niños, mire. Escriben ahí en el chat, sale ahí en la pantalla. Está escribiendo en el chat. ¿Quién está escribiendo en el chat? ¿Ustedes? A ver. Yo no. ¿Emmanuel? ¿Verdad? Eso distrae. ¿Emmanuel? No, ¿verdad? Está escribiendo Diego. Ya. ¿Diego? ¿Diego? Yo con la pelea de abrir porque... Yo no sé cómo se ha hecho. Por cierto, yo no sé cómo se ha hecho. ¡Diego! ¡Diego empezó! ¡Diego empezó! Si sí, solo dejara de molestar, eso sí. No escuchen a nadie. Es lo mismo que molesta. No escuchen a nadie. Es porque ahora le está molestando. Listo. Ya. Ahora, Abril, te quiero hacer una pregunta, hija. Levanta tu mano si me escuchas. Bien. He silenciado a todos de otra manera, porque escucho toda la bulla que están haciendo. Y ahora sí me voy a enojar porque están ustedes, mira, estamos en los acuerdos de convivencia. Y gracias a esa mamá, yo estoy enterándome de las cosas que está pasando. Están escribiendo, están chateando, ¿qué es eso? Ustedes no tienen por qué estar escribiendo en la línea si no tienen que atender la clase. Eso es otro de los puntos, hijitos, que ustedes tienen que aprender a controlar lo que hacen, el actuar, qué hacen mis manos. Yo, por ejemplo, yo tengo solamente acá la figura de tres de mis niños, porque yo tengo acá que ver mi pantalla, lo que he preparado para ustedes. No los estoy viendo ahorita todos, pero hay un momento en que yo los veo a todos. Por favor, les voy a suplicar de que mantengan, uno, el orden, el respeto. Yo no puedo distraer, Diego, no puedes distraer a tus compañeros, hijito, escribiéndoles. No, no distraigas. Estamos teniendo la clase. Por favor, Dieguito, así es que controlemos nuestras manitos. Y miren, en ustedes es eso. En otros chicos grandes, en otros chicos de secundaria, me rayan la pantalla. Y eso es algo muy mal, pero muy mal. Entonces, tenemos que aprender a respetar. Para eso son las reglas. Ahorita estamos acordando acuerdos de convivencia. ¿Cómo vamos a vivir ahora? De esta manera tenemos que vivir con bastante respeto. Con bastante respeto. ¿Ya, hijo? Entonces, ahora ya hemos hablado desde que trabajamos en silencio, uno, traigo el material necesario, tener mis cosas a mi alcance para poder trabajar, el libro con el que voy a trabajar, viendo mi horario que tengo a mi lado para poder trabajar, esas cosas tenemos que tener a nuestro lado. Si no lo tienes, pídele a mamita que te ayude a preparar tu horario, que te ayude a tener allí todas las cositas necesarias para poder trabajar. Tus libros que vas a trabajar, porque estamos trabajando más con los libros. Hay personas que no pueden imprimir, entonces trabajamos con los libros, ¿sí? Ahora, dos. ¿Hay alguien? Sí, Abril. Mientras que Diego empezó a decir no. Sí, pues por eso, pero no le hagas caso, mi amor. No hagas caso, no hagamos caso a aquellos que molesta, ¿sí? No hagamos caso, tratemos de escuchar la clase, que para eso estamos aquí, ¿sí? Ahora dice, escucho cuando los demás hablan. Eso quiere decir que escuches cuando el alumno está participando. El alumno está diciendo su respuesta, entonces tú escucha, su respuesta de él, a él le salió 49, pero a mí me salió... Estás tú solita trabajando en tu mente, ¿entiendes? Estás trabajando en tu mente.
a él le salió 49, ¿por qué no le salió otro número? Y verifica lo que te salió, ¿no? Entonces, ellos trabajan, escucha, pero no lo hablen, ¿sí? Escucha cuando los demás hablan, porque puede dar una opinión que te parece muy bonita y te va a gustar porque el otro niño habla cuando está hablando, cuando está conversando acerca de su anhelo, acerca de lo que dice, ¿no? Es escuchar, viejito. Atento entonces, lo que ustedes y muchos de nosotros tenemos que aprender, me incluyo yo también, es aprender a escuchar, ¿sí? Escucho, cerradita mi boquita, analizo, pienso bien antes de hablar. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Escucho, pienso para poder decir las cosas. ¿Sí? Bien. Ahora, otra de las cositas que tenemos que hacer, trabajar aquí en niñas, levantar la mano cuando quieras hablar. Y también yo veo por acá, me aparece una pantallita, me aparece algo chiquitito que dice, Obando levantó la mano. Entonces yo ya sé que esa niñita está pidiendo participación. ¿Ya? Cuando hay unas letritas que me sale a mí, Caleb levantó la mano, quiere decir que él quiere participar. Pero a veces no lo puedo dejar participar, porque me interrumpe la clase de lo que tengo que terminar rápido, ¿ya? Pero después lo hago participar, ¿sí, hijitos? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Pongámonos a reglas, acuerdos. Acordemos esto. Escucho, levanto la mano, tengo mi material adecuado, apago el micrófono, por favor, es lo más importante, ¿ya? Esas serían nuestras reglas de convivencia y trabajar en silencio. Bien, la siguiente diapositiva es lo que vamos a hacer con el libro, ¿ya? Si tú coges tu libro, atiende, escucha, coge tu libro en la página 18. A ver, en la página 19, este no. Yo lo hice hasta la 21. Excelente, me parece muy bien. A ver, Génesis, le voy a dar la participación un momentito. Génesis, que le he visto que quería participar. ¿Qué es lo que me quieres decir, Génesis? Solo para Génesis. Desactiva, ahora sí. Solo para Génesis. ¿Qué libro? ¿El libro de área o el libro de actividades? El libro de actividades, Génesis. El libro de actividades de personal social, la página 19. Ya no vuelvo, ya todos han estado atentos, ya no vuelvo a repetir eso, ¿sí? Ahí está. Mírenlo. Dice, vamos a respetar los acuerdos de convivencia. Entonces, los acuerdos de convivencia nos van a ayudar a convivir, a vivir de manera armoniosa con los demás. Es por eso que debemos respetarlos, ¿sí? Recuerda la estrategia, dice, bueno, acá dice lo que ya hemos hecho, lo que acabamos de hacer. Acá, en el primer puntito, vas a poner respetar, ponga allí, si es que tienes tu lápiz, respetar las opiniones de los compañeros. Escribe. Respetar las opiniones de los compañeros, ¿ya? Esa es una de las reglas que nos vamos a plantear. Quiere decir que yo respeto, lo dejo hablar. No estoy hablando a la vez que mi compañero habla. Déjenlo participar. Hay una personita que está hablando, déjalo participar. No hables al mismo tiempo que el otro niño, ¿sí? Son cositas que tenemos que aprender, por favor. Dos, si no le escribiste rápido, lo voy a mandar una foto por WhatsApp, por favor, porque tengo que avanzar y tengo que mostrar unos videitos también. He preparado unos videos también para ustedes, ¿ya? Dos, dice, levantar la mano para pedir la palabra, así como lo hace Antonella. Antonella lo hace muy educadamente,
¿no? Hay muchos niños que levantan la mano muy educadamente. ¿Qué necesita de ellos? Pues tengo muchos niños en mi salón que son hermosos, que se ven lindos cuando se portan de esa manera, ¿ya? Dice, levantar la mano para pedir la palabra. En esta vía online, como les dije, sale un cuadradito en mi pantalla los que quieren participar, ¿ya? Y a veces también yo la veo, por ejemplo, abrir, ella levanta la manito, ¿no? Bien. Y número tres, bueno, acá dice no ensuciar el aula. Ese es en el caso cuando estemos en el aula. Pero sería muy bueno que pongas mantener en orden el medio donde trabajo. El lugar donde tú trabajas tiene que tener en orden todo lo necesario. No desparramar las cosas. Ordenen sus libros así ordenaditos, uno sobre otro, en un costadito. En otro costadito pongan su tacita donde están sus lápices, sus colores, otro donde está su borrador, no sé. Preparen su ambiente bonito, ¿sí? Porque estamos trabajando por medio de esta vía, ¿ya? Para que te sientas bien también. Entonces, dos. Ahora te dice, colorea los enunciados que no serían acuerdos de convivencia. A ver, levanta la mano para tener la palabra. ¿Es un acuerdo de convivencia? Levanta la mano para tener la palabra. Cuida los materiales del aula. Sí, ¿no es cierto? Si alguien te golpea, tú también dices, acá dice que no serían, ¿ah? No me vayas a pintar estos que sí son acuerdos. Acá te dice que no serían acuerdos de convivencia. Si alguien te golpea, ¿tú también golpéalo? Eso no es un acuerdo de convivencia. Píntalo, eso es lo que tienes que colorear. No, no, esto no es un acuerdo de convivencia, colorealo. Siguiente. Si no deseas escuchar la opinión de tu compañero, puedes hacer bulla. Eso está mal, no es un acuerdo de convivencia. Píntalo, que eso no, 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 no. No debes hacer bulla, ¿ya? Siguiente, ¿debes llegar temprano a la escuela o debes llegar temprano a tu clase vía internet? Sí, esto sí es un acuerdo de convivencia. Y el otro, ¿debes tratar con respeto solo a quienes son tus amigos? ¿Solo a quienes son tus amigos? No, ¿verdad? Entonces, esto no es un acuerdo de convivencia. Lo colorea. Entonces, niños, reflexionemos. Reflexionemos en lo que estamos haciendo. Ah, la siguiente página tiene que ver con lo que hacemos. Y esta es una autoevaluación. Escuchen. Autoevaluación. Tú lo vas a hacer. Solito. Ponte a trabajar esta página, pero yo te lo voy a mostrar en una diapositiva que te he presentado. Lo que está en mi diapositiva es lo que de esta página. Observa. Dice, ajá. Eso le voy a pasar por WhatsApp. A ver, mira, autoevaluación. Un buen amigo es aquel que se burla de los demás. ¿Están observando? Quiero ver si están. Vamos a ver si están observando. ¿Sí? Ya. Observen. ¿Están mirando? Abril, ¿lo ve? ¿Lo ve? Abril, ¿lo ve? Muy bien. ¿Un buen amigo es aquel que se burla de los demás? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces, ¿qué sería? Vas a pintar, un buen amigo es aquel que ayuda a los demás. Pinta ahí en tu libro. Pinta en tu libro. El cuadradito del medio, ¿no? Bien. Siguiente. Un buen amigo es aquel que ayuda a los demás. Sí, verdadero, ¿verdad? ¿Solo te juntas con tu amigo porque te invita su lonchera? Ah, eso,
problemitas había el año pasado, ¿no? Solo te juntas con tu amigo porque te invita a su lonchera. A ver, piensen un poquito, ¿verdadero o falso? Un sentimiento negativo es tener rencor, ¿verdadero o falso? Verdadero, muy bien. Génesis, un sentimiento negativo es tener rencor, ¿verdadero o falso? Un sentimiento negativo. Verdadero. Verdadero, así es un sentimiento negativo. Muy bien, Génesis, aparte. Un sentimiento positivo es alegría. Sí, ¿no? Alegres, alegres son los niños que aman a Dios, ¿no? Ya hemos visto que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, qué bonito nos vemos cuando estamos nosotros felices y contentos trabajando, ¿no? En el salón, el año pasado, ustedes me hacían renegar un montón. Y de repente me veían la cara de bruja, de repente me veían, ¿no? Con la cara de bruja porque decían, la misa está molesta. Y por qué estoy molesta. Se portaba muy mal. Pero ya cuando ustedes han empezado este año, y ahora que empezaron este año... Rosa, que... Apaga tu micrófono ahora, Génesis, gracias. Bien, cuando empezaron este año, ahora sí trabajan, comenzaron bonitos, hermosos, porque ya han aprendido, ¿no? Y nos seguíamos controlando, ¿no? Pero ya después tuvimos que dejar todo el salón de clases y comenzar nuevamente nuestras actividades a través de esta vía. Bueno, hijitos, entonces un sentimiento positivo es alegría, ¿no? Y recuerden lo que hicimos ayer, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Por qué tenemos eso? Porque tenemos paz en nuestro corazón y Jesús está con nosotros. Las hojitas se las voy a mandar, voy a pasar la siguiente diapositiva que también la voy a mandar por WhatsApp, no se preocupen, que son las respuestas de la segunda parte de tu hoja. De la página 21. Esta diapositiva que les estoy presentando, escuchen, esta hojita que les estoy presentando, es la última parte de su libro. Ya, entonces miren allí, dice, completa las oraciones. Las palabras están allí, empatía, impulsividad, impulsivo, la persona que es violenta, ¿no? De una manera, actúa de una violentamente, sin pensar en lo que hace, ¿no? Norma y armoniosa. A ver, vamos a tratar de completar con ustedes la primera parte. A ver, antes que se termine el tiempo, que luego vamos a continuar. ¿Ya? Veamos ahí. Uno debe, si se termina el tiempo, no se preocupen que lo puedo volver a poner en la segunda parte, porque todavía nos toca personal social. ¿Ya terminó? Sí, no me lo voy a regalar, es un problema, ¿verdad? Bien. Entonces... Observen. Dice, estas palabritas que están acá, vamos a tratar de colocarlas en el espacio, en los puntitos que están allí para completar la oración. A ver, voy a hacer participar a uno de los niños, ¿ah? A ver, esta vez a Diego. A ver, uno debe, Diego, atento. Uno debe de... Antes de, ¿cuáles serían las palabras que completarían esa oración? Ahora voy a hacer participar a Diego. A ver, Diego. Uno debe de. No se ve la imagen de los niños.
Quiero ver, ahorita estoy poniendo para que los niños puedan... Algo pasó ahí. Diego, activa tu micrófono. Que no te escucho. Ahora sí activa tu micrófono, Diego. Uno debe de... Antes de... ¿Cuál sería las palabras que van ahí? ¿Cuáles de las palabras que están arriba? ¿La roja? ¿La azulita? A ver, son dos palabras que van allí. En azulita dice normas y armoniosa. Uno debe de normas antes de armoniosa, no, ¿verdad? A ver, levante la mano, ¿quién la tiene? ¿Quién descubrió? 20 para el que lo tiene. Levante la mano, ¿quién lo descubrió? Enzo, levantó la manito, bien Encito. ¿Qué sería? A ver, activa tu micrófono, Enzo. Uno debe de... Pensar antes de actuar. ¡Claro! Uno debe de pensar antes de...